Hola a todos, esto es Looking Backstage, el podcast de Nerea Vera, donde hablamos de los entresijos del mundo de la farándula y de todas las cosas que no nos cuentan, pero que necesitamos saber. Bienvenidos. Bueno, pues en el capítulo de hoy vamos a tener un podcast que tengo ganas de grabar desde hace un montón de tiempo y que estoy muy emocionada porque tengo gente muy divertida y muy especial. Vamos a grabar qué hay de verdad y de ficción en la película de Whiplash y vamos a crear un debate que yo creo que va a estar muy gracioso. Y para este debate tenemos a Brisa Fumero González, compositora. Pues saludar, Brisa. Hola, gracias por la introducción. Si tenéis algo que añadir sobre la pequeña introducción, pues is welcome. Lía Santalla, clarinetista. Hola. Tenemos a Sarai Barrera Reyes, violista. Hola. Y a Mario Cortizo, percusionista, compositor, técnico de sonido, un poco todo. Un chico, un muy buen parto. Vamos a empezar un poco por orden de la película, lo que yo he ido un poco apuntando, según yo he ido viendo la película, ¿vale? Bueno, primero os voy a preguntar si os ha gustado o no. Podemos empezar por Brisa. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo hay cosas que me han gustado porque creo que ha enseñado muchas cosas que hay mucha gente que no sabe. Pero hay otras cosas que no me han gustado. Ya hablaremos de qué, pues el desenlace y algunas cositas que no me han parecido muy, muy saludables. Vale, ahora iremos más a eso. Lía. ¿Te gusta la película o no? A mí me ha encantado. Me ha parecido que estaba muy bien hecha. Creo que tiene muchas interpretaciones. Entonces, bueno, ya supongo que las discutiremos aquí. Pero creo que ha sabido reflejar de forma increíble muchas cosas que suceden tanto en los conservatorios como en la vida privada de los músicos. Ahora iremos punto por punto con un poco eso. Sara, ¿y tú qué opinas? Aparte de que tu hermano salga en la película. Sí, mi hermano sale un buen... De manera ilegal, porque no le han perdido derechos. Desde aquí, Aarón, puedes ¿qué hace tu hermano? Denunciar a Warner. Big Band sale o algo. En la puerta, mi hermano sale en la puerta con el contrabajo. Sí, sale por fuera del edificio, que se supone que es el conservatorio, que sale en la película, pero era su conservatorio en el momento, que es Manes, y sale pues conversando con un compañero. Cinco buenos minutos, o sea, se le ve que es él, ¿eh? Y no se tapa. Bueno, de repente empezaron a llegarle mensajes de compañeros al Facebook de aquí, de España, diciéndole, te hemos visto en la peli, bueno. Eres una estrella. ¿Y te ha gustado la película? Hay partes que sí y hay partes que no. Bajo el punto de vista del músico, yo creo que muchas veces por mostrar la realidad es un poco exagerado a veces. Pero bueno, ya lo discutiremos luego. Sí. Mario, ¿tú qué opinas? Yo creo que un poco exagerado se queda corto. A mí hay cosas de la película. Hace tiempo que la vi, ¿eh? La vi cuando se estrenó. Estaba mirando ahora los premios que ha llevado. Estoy aquí con el ordenador delante mirando. Hace 5 años ya de que se estrenó. La vi en su momento en el cine. Y había cosas que sí, que es una temática interesante. Que hay cosas que todos hemos vivido, conocido de cerca, de las relaciones profesor-alumno, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento que se le da es... hollywoodiense a tope en el peor de los sentidos, para mi manera de ver. De todas formas, Mario, yo creo que también es una película que cambia con el tiempo. O sea, es un poco, a ver, salvando las distancias, como El Principito, ¿no? Cada vez que lo lees, tiene un significado diferente. Y a esta película se le pueden ver muchos significados. La primera vez que la ves, te quedas con una idea, y la segunda vez es otra película. Bueno, pues si os parece vamos a empezar punto por punto, ¿vale? Lo primero que yo tengo apuntado es un poco esta relación de respeto y admiración y por tanto de obediencia al profesor. O sea, que le diga lo que le diga musicalmente, él va y lo hace.
sin tener mucho en cuenta su opinión propia como músico. ¿Qué opináis de esto? ¿Pensáis que se da bastante en el conservatorio o habéis tenido esa relación de respeto o admiración hacia algún profesor? Podéis hablar, ¿eh? Da igual si nos interrumpimos. Esto es que una charla... Es que ahí habrá sido un debate muy grande, porque entre respeto, admiración y obediencia ciega y obediencia. Hay muchos colores por el medio, ¿no? Pero sí, sí. Sí, o sea, un poco esa obsesión, ¿no? Por tener la aceptación de tu profesor. Porque tu profesor te diga, ay, muy bien, me ha encantado, lo has hecho muy bien. Es un poco ese rollo de que tienes el respeto y lo que buscas es que, como admiras a esa persona o piensas que tiene la verdad absoluta, buscas la aceptación de esa persona. Y muchas veces al final nos lleva a obedecer en decisiones musicales que igual no son las tuyas. Y creo que todos más o menos lo hemos visto en conservatorios, de gente que a lo mejor ha usado, en nuestro caso, unas baquetas y ha llegado un profesor y le ha dicho, no, usa estas otras porque a mí me gustan más. Y ha cogido y las ha usado y su opinión ha pasado a un segundo plano. Mismamente en composición pasa todo el tiempo. Me pasó a mí ayer. Lo que pasa es que yo, después de muchísimos años, he aprendido a decir, pues esto es lo que he hecho y esto es lo que quiero hacer y me da igual lo que tú digas. Pero muchas veces el profesor se siente con el derecho a imponer sus gustos personales y sus ideas personales, porque cree que el alumno le tiene que obedecer y a la vez el alumno cree que su opinión no vale para nada porque es el alumno. Entonces yo durante muchísimo tiempo, pues yo personalmente he sentido ese conflicto interno de hacer algo e intentar agradar a los profesores y además a los que nunca, que es algo que también quería decir, pero no sé si entra en esto. No importa. Es como que a los que nunca agradas, aquellos que están siempre como a disgusto con lo que haces, son los que más, al final, los que más te importan. Bueno, igual soy yo que tengo mis problemas. No, es verdad. Pero normalmente es como, es a los que te dicen, como la película, ¿no? Dice, buen trabajo, yo dice, pues a esos es como que esos te dejan de importar tanto. Aquellos que te siguen machacando son los que van a comerte, los que te vas a comer tú la cabeza intentando agradarles. Hasta que, bueno, supongo que es un ejercicio de amor propio el que tienes que hacer hasta llegar al punto en el que dices, bueno, pues quizás mi criterio también cuenta, quizás esta persona no lo es todo, no es ese... Y es un poco peligroso porque creo que cuando estás en los primeros años, evidentemente tu percepción sobre ciertas cosas musicales, o sea, con 18 años tampoco estás formado como músico como para a lo mejor imponer tu opinión, pero es verdad que como empiezas a coger un poco esa dinámica todo el rato, llega un punto que te ves terminando un máster y haciendo las cosas que quiere tu profesor y no realmente lo que a ti te apetece. Que es lo que me ha pasado a mí, o sea, me ha pasado y no, este año por fin, o sea, tengo 29, llevo estudiando composición desde los 19, este año por fin he dicho, pues esto es lo que quiero hacer y me diga lo que me diga quien me lo diga, esto es lo que voy a hacer. Pero ha sido muy complicado, porque aún así, aunque yo vaya con esa determinación, siempre tengo el run run en mi cabeza pensando, pero es que no les va a gustar. Y si no les va a gustar, quizás es que yo no tengo el criterio suficiente como para valorar si mi trabajo es bueno o no. Entonces siempre salir de ese estado, como dice, salir de ese estado de estudiante a profesional en cuanto a tu criterio y demás es un poquito complicado. ¿Qué opináis los demás? Yo es que sinceramente, o sea, no lo veo. O sea, me parece que esta, como he dicho antes, esta película tiene más interpretaciones. Por un lado está la interpretación de la relación alumno-profesor, que es, entiendo que es de lo que estáis hablando, aunque aún así por ese lado tampoco veo que él intente contentar al profesor. Creo que es una película que se centra bastante en la técnica en sí y él no habla de aspectos interpretativos tampoco, o sea, si entras, entras. No, pero si sí no que entras, él le no dice, entras. Tienes que tocar a este tempo y él no le discute el, mira, este tempo a mí no me gusta o es claro, demasiado pero rápido es que es o tal. Pero es que es una banda, no es una clase, es una banda. El director de la banda dice, se hace a este tiempo y tú eso no se lo puedes discutir ni en el conservatorio ni luego en tu vida profesional. O sea, eso sería
ahí hay que seguir órdenes. Entonces tampoco creo que sea el contentar al profesor, creo que él es el intentar superarse. ¿Qué es lo que me lleva a la otra interpretación? Yo no he visto, o sea, sí he visto por un lado eso que decís, pero por otro lado me parece que la película también puede estar basada simplemente en el protagonista, que es el músico, el chico. El profesor es simplemente una representación, entiendo yo, de lo que son sus metas, ¿no? Sus propósitos, lo que él quiere llegar a hacer. O sea, él, desde mi punto de vista, pero él quiere llegar a... Él quiere llegar... ¿Sí? No, que uno de sus propósitos es entrar en esa banda. Y para entrar en esa banda tiene que agradarle a... Sí, a pero lo que me refiero es, dentro de tu vida como músico, tú tienes determinados propósitos y tú tienes que llegar a conseguir determinadas cosas. Su primer propósito es entrar en esta banda, por ejemplo, ¿no? Entonces él se esfuerza y el malo no es el profesor, vamos a ver, él se está esforzando para llegar ahí. Su siguiente propósito es ser el solista, vaya, el principal, el batería principal. Y entonces él se esfuerza por llegar ahí. Pero es como, o sea, eso se puede extrapolar a cualquier cosa. O sea, mi propósito es llegar a tener esto que no tengo y yo quiero, pues eso, agradar a este profesor que, al que no le agrado o que tal, o ganar esta competición, ¿no? Y es el esfuerzo que yo estoy haciendo para llegar a este objetivo. Y aquí pues se representa con un profesor y una banda. Pero luego el profesor en realidad está ahí, es el mismo para todos y sin embargo no lo viven de la misma manera todos, ¿no? Entonces es como... Bien, estos son mis objetivos, estas son mis metas, esto es a donde yo quiero llegar, este es el esfuerzo que yo estoy haciendo, lo que me está costando, lo que no me está costando, lo que me está dando a mí, porque hay momentos de satisfacción también muy obvios en la película. O sea, cuando a él le dice, vente mañana a las 6 de la mañana, él es irradia felicidad y se convierte en otra persona, va a pedirle salir a una chica, es como... Entonces es lo que la música te da y lo que la música te quita, pero tú solo lo haces. El otro chico está en la banda y no lo vive como él, de la misma manera que él. Así como el irlandés, cuando entra en la banda, tampoco lo vive de la misma manera que él. Sí que hay un momento en el que hay una competición entre ellos, muy, muy evidente, porque hay un percusionista. Y ahí iremos luego también. Claro, hay un percusionista y hay que llegar ahí. Pero aún así, son tres personas diferentes y lo viven de forma diferente. Uno dice, oye, pues yo sin partitura no toco, y ahí se planta, ¿no? Y él, no, él va a tocar, le falte una mano, le falten todos los dientes, da igual, él va a subirse al escenario y va a tocar. Lo viven de formas diferentes, pese a que la situación, o sea, el profesor, es el mismo. Entonces, ¿tú qué opinas, Mario? Yo lo veo... Perdona, que te he cortado, Lía. En este punto, tengo una opinión bastante similar a la de Lía, porque sí que es, que para mí es lo más interesante de la película, la relación profesor-alumno y tal, y es muy, muy interesante esto que dice Delia, de que un mismo profesor, sus alumnos lo viven de maneras diferentes, porque al final, bueno, uno tiene miedos, o tiene inseguridades, o tiene, bueno, son las personalidades de los alumnos. Pero a mí esta película me recordó a dos profesores que había en las MOOC, cuando yo estudié, muy amigos entre ellos, que, hostia, había alumnos que sufrían, no fueron profesores míos, pero conocía las historias de cerca de dos profesores de dos instrumentos diferentes, muy amigos entre ellos, que hacían cosas realmente heavy. Y muchas veces los alumnos hacían cosas para agradar, lo que estamos diciendo, y tal, y para no desagradar también. Y yo tenía una compañera que era pianista, gran compositora también, y hacía, le molaban los musicales mucho y tal, y ella era estudiante de piano clásico, pues tenía que hacer sus bolos y sus cosas de musicales y tal, lo hacía a escondidas sin decírselo a su profesor, y pedía a veces incluso que no pusiese su nombre en los programas, etcétera, etcétera, para que su profesor no se enterase de que estaba haciendo eso y no estudiando Chopin, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, esto es lo que me pareció más fiel de la película y más interesante realmente. Lo exageran, hay cosas que lo exageran un poquito, pero sí que me parece muy interesante. Sí. Bueno, a mí al salir del cine me llevó a estos dos profesores que dije, uff, qué sufrimiento esta gente tener que aguantar esto, ¿no? Hay una actitud que tenía el profesor,
que creo que es, por alguna razón, creo que es bastante común, ahora lo debatiremos, que es que el profesor fuera del aula te hace creer que eres incluso el ojito derecho y como tal, y luego incluso usa ese tipo de cosas para o dejarte en ridículo, o sea, que la relación que tiene fuera es casi como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, fuera es súper majo, se preocupa por ti y no sé qué, y luego llega en el aula y dices, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Pero te refieres al final de No, la no, película o al estoy yendo principio? en orden cronológico en la película. Vale. Justo antes de un momento que ahora vamos a comentar que a mí me parece excesivamente exagerado, o sea, que es como yo nunca lo he visto. Pero bueno, esa actitud de fuera, bueno, y tus padres, no sé qué, a qué se dedican y son músicos, como que se preocupan por tu vida y cómo te sientes y cómo estás en el conservatorio y estás a gusto y no sé qué. Y luego llegas al aula y te da un rapapolvo que dices, madre mía, ya no eres tan majo. Y no solamente eso, sino que incluso usa algo personal que le has contado en un ambiente relativamente de confianza fuera del aula para luego usarlo en tu contra. Músicos y profesores frustrados hay en todas partes. Entonces, ese tipo de actitud, yo si fuera alumna de un profesor así, no confiaría, porque la verdad que me tratas como si fuera tu mejor amigo por fuera, que tampoco debes tú tener una relación con un profesor así. Sí, pero es verdad que la relación, vamos a ver, no es una relación alumno-profesor al uso, cuando, y todos lo sabemos, una relación con tu profesor instrumental. Al final estás muchas horas con una persona de uno en uno. Entonces, evidentemente, y creo que cuando una persona te está viendo tocar, también estás dejando ver mucha parte de ti, de tu personalidad, incluso si estás mal o estás bien. Y, o sea, que estás compartiendo una parte en realidad muy íntima con una persona en un espacio solo con esa persona. Entonces, creo que también a veces como que solo llegan fuera, está de buen rollo, pero luego llega a la clase e incluso lo usa, no sé. Confiar en una persona así. Perdona, que iba a decir que sí, que muchas veces yo creo que los profesores no son conscientes muchas veces yo creo que no debe de pasar en ningún ámbito, en ninguna, ni en enseñanzas artísticas incluso, porque tú en una carrera, yo que sé, una carrera de derecho de arquitectura, haces asignaturas por 4 trimestres y te olvidas de ese profesor, y además son en grupo, pero un profesor que tengas individualmente durante 4 años, una vez a la semana, durante hora y media, eso no pasa en ningún. Y tiene un control absoluto sobre ti, por muy fuerte que seas, yo creo. Entonces, tienen un poder de influencia que claro que les vas a compartir de alguna manera cosas íntimas o cosas de tu estado anímico, porque, bueno, pues porque al final eso nos acompaña en nuestro día a día. Entonces, eso de jugar en contra, pues es durillo. Creo que es lo normal, es compartir con esa persona, porque al final se genera ese tipo de relación. Lo que no veo normal es que hay profesores que lo usan para hundirte en lugar, o sea, para, sí, o sea, para bajarte la moral en lugar de a tu favor. Sí. Pero bueno, ahí Y serán eso. las inseguridades de cada uno, ¿no? Al final, quien te más te hunde suele ser el más inseguro y el más. Iba a decir hijo de puta. Le pones Pero un sí. pi. No pasa nada. O, a mí no me ha pasado que verbalmente o sea, me han dicho, o sea, que yo les he confiado algo y entonces tal, pero sí me pasó con mi penúltimo profesor que tuve de violín, es decir, hace muchos años. Pero sí que me pasó que bueno, que conoció, pues en algún momento llegó a conocer mis debilidades, que es que bueno, que yo era insegura, que yo llegaba a llorar en la clase porque él me chillaba, yo tenía 15 años y él chillaba y chillaba, exagerado, que más rápido, que más rápido, que más tal, que tocase más rápido, que tocase más fuerte, que si es que. Y entonces ya cuando empezaba a llorar, porque es una sensación de impotencia y es una situación muy violenta, cuando empezaba a llorar porque era inevitable,
empezaba, pero bueno, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Una pistola? Que no sé qué. Y después, cuando me veía por los pasillos, de vez en cuando cogía y me hacía algún comentario con relación al momento chungo que habíamos tenido en clase, en el que llegaba a ser como que aquello era una broma, ¿no? Y para mí era una pesadilla. Para mí era una pesadilla ir a la clase con ese Madre de hombre. Dios. Porque... Digo que madre de ¿Eh? ¿Perdón? Dios. Que... Sí, pero para mí era... Y el caso es que yo pensaba que era solo yo y llegué a pensar que bueno, que es que era yo, que yo no podía dar todo lo que el resto podía dar en violín, o que yo lloraba y entonces yo era una débil. Y este año, de hecho hace menos de un mes, me he reunido de nuevo con un amigo que tuvo el mismo profesor y me contó que vivía exactamente lo mismo, que él no lloraba dentro de la clase, pero lloraba según salía del aula. Entonces, fue. Y que de hecho él lo dejó. Dejó el violín ese mismo curso, a mitad de curso. Yo no sabía por qué había sido y me dijo que fue por este profesor. Entonces, sí es verdad que no utilizaba el esto de. Porque yo no le contaba nada de mi vida, evidentemente, más faltara. Pero sí que utilizaba esto la debilidad. De hecho, yo recuerdo que yo iba con unas notas pues bien y cuando llegó este profesor, de repente el primer trimestre me suspendió. Y aparte de lo de las clases, tal, pues yo de repente veía que había suspendido y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no he pasado si yo creía que no estaba mal el nivel? Y claro, como en ese momento creo que tenía 14 años, pues mi madre fue a hablar y demás y le dijo, no, es que es para impulsarla, para que se pique y para que dé más aún. En realidad no está, no, no ha fallado, o sea, no, no tiene ese nivel, tiene más, pero es para que se pique, para. Y es ese, bueno, supongo que él no lo hacía adrede, No, pero es muy pero es peligroso una especie y nosotros creo que... de presión Sí. que, perdón, que yo creo que otra cosa que también quería decir es que muchas veces no creo que sean conscientes del daño que están haciendo a sus alumnos. Creo que de verdad, que es otra parte también que sale en la película, que no sé si es en ese momento está siendo sincero o no, pero bueno, ya lo diremos. Pero yo creo que de verdad creo que hay veces que creen que están haciendo lo mejor por los alumnos y en realidad le están haciendo Pero es que estás muchísimo daño. describiendo la actitud de un maltratador directamente. Es que es súper heavy eso. Sí, bueno, pero es que yo, pero es que creo que supongo que si tiene esa actitud es porque alguien ha tenido antes esa actitud Bueno, pero... Sí, y hay veces que tampoco a lo Pero bueno, mejor sí, es llegado a como ese el punto, maltratador, sí. pero sí que es verdad que hay veces que te dan opiniones, sobre todo cuando eres adolescente o tienes 18 años y acabas de empezar el superior, y te dan opiniones que son muy gratuitas, que al final es una opinión de un millón, y a mí me llegaron a decir ¿has pensado dedicarte a otra cosa? Y yo realmente me lo replanteé, o sea, yo llevaba toda la vida pensando que lo que yo quería hacer era ser percusionista y que era lo que yo quería hacer, había entrado en un conservatorio que estaba bien, no lo sé, y de repente te dicen eso y dices, joder, pero qué he hecho mal, ¿no? Y te replanteas muchas cosas y creo que a lo mejor en ese momento ni pensaron lo que me estaban diciendo o a lo mejor lo decían por otra cosa y no son muy conscientes del daño que pueden llegar a hacer a una persona. Comentarios de volvemos lo mismo, una persona que al final de alguna manera admiras o toca mejor que tú, con lo cual le tienes un respeto, y te dan a veces opiniones, bajo mi punto de vista, muy gratuitas a gente muy joven sin saber las consecuencias que eso puede tener, que a lo mejor es que dejes la música directamente. Entonces, bueno, creo que se deberían de replantear un poco, bueno, que tienen que ser pedagogos, no solamente buenos músicos. Sobre todo cuando están en un superior, porque siguen siendo gente muy joven y muy vulnerable. Entonces, bueno, Sí, yo, pues... bueno, en esta pregunta realmente, pues eso, no la entendí así, porque yo, ya como dije antes, entendía que la figura del profesor es simplemente una representación, no el profesor en sí. O sea, que esto sería un poco para mí esto es un poco las luces y las sombras de ser músico, ¿no? O sea, las cosas buenas que te da y las cosas malas, una de cal y una de arena. Pero si lo llevamos al ámbito de profesor-alumno, me parece que el problema es, como tú bien dices, Nerea, el hecho, no, no en el caso de Brisa, que obviamente es diferente, pero en la película, aquí es el hecho de que es una persona muy joven. O sea, el profesor fuera es un amigo y dentro del aula es un profesor además severo.
El problema es que cuando tú eres un adolescente, como es el caso de, bueno, pues de este chico en particular y de la mayoría de las personas en general cuando empiezan superior, no eres capaz de discernir. O sea, ¿tú eres mi amigo o no eras mi amigo? No entiendes que fuera pueda ser de una manera y dentro pueda ser de otra. En realidad él no le está dando opiniones de lo mal que toca o lo bien que toca. En ningún momento le dice eso. Le dice que si ocurre esto en su casa, que si su madre le deja, qué tal. Le está machacando, pero con otra cosa. No se está metiendo en su parte artística, sino que está trayendo cosas de dentro para darle una energía positiva, negativa, lo que sea, ¿no? O sea, traer algo bueno o malo. Entonces, yo creo que es eso, que el problema principal es que él lo puede vivir de una manera confusa. O sea, eras mi amigo, me has dicho que va a ir todo bien, me estás diciendo que estoy aquí y tal, y de repente entramos en el aula y ya no lo eres, no entiende por qué esa división. Que eso también puede hacer daño sin pretenderlo. Y es que es eso, que son enseñanzas que se empiezan a edades muy tempranas y no se está preparado igual mentalmente para ya no solamente este tipo de cosas, sino toda la presión que puede conllevar. Yo creo. Y justo en esta escena, justo después, él tenía un... O sea, el profesor reaccionaba ante, bueno, pues una situación concreta tirándole una silla a la cabeza. A mí esto me pareció muy exagerado. O sea, yo nunca, nunca he visto a nadie agredir físicamente a una persona. No sé si a vosotros, o sea, a mí me pareció que dije, esto a mí me parece que es muy, muy exagerado. A mí me contaron de alguien que le había pasado. Yo he visto a un director de orquesta tirar la batuta y no que se le cayera, sino tirarla. Pero esto en el ámbito de conservatorio. En el ámbito profesional, por ejemplo, un director de la ópera de Bruselas, normalmente pues piden algún pasaje que toque un instrumentista solo. Pero como los instrumentistas de viento son solistas, nos dijo en este ensayo, dice, nunca le puedes pedir a una flauta que toque sola, pides a la sección, nunca le puedes pedir al triángulo que toque solo, dice, por lo menos tienes que decir flauta y triángulo, aunque sea ridícula la combinación, porque son profesionales y estás poniendo en duda su profesionalidad. También, que después te puedes encontrar todo tipo de directores, pero la manera de actuar que él nos explicó fue esa. Yo no estoy muy de acuerdo, no creo que pongan en duda tu profesionalidad porque te pidan que toques solo. Bueno, sinceramente. Hombre, si tú le pides a la cuerda, al último atril de violines, que toque solo, ya te digo yo la que se monta. Pero sí, pero bueno, estamos hablando de orquestas profesionales y una orquesta de una escuela o un conservatorio de música que están aprendiendo. Ahí siempre te van a pedir que toques. Había un profesor de saxofón en el conservatorio de Coruña. Bueno, estamos hablando abiertamente de todo aquí. No pasa nada. Sí, que iba siempre con su... Sí, iba siempre con su... Llevabas una baja encima y se la ponía como en el vientre a los alumnos para que controlasen bien el diafragma, en plan... Aprieta ahí. O sea, cosas que dices, a ver, vamos a ver. ¿Esto en qué libro de pedagogía lo has leído, chico? Que no. Madre mía. En la letra con sangre entra, ¿no? De todas formas, volviendo a lo de la silla, yo creo que esto es, eso es un guiño que hace en la película, pues a. Que además luego lo explica lo que ocurrió con, pues eso, con Charlie Parker cuando yo le tiro, pues eso, el plato a la cabeza. No es un guiño. Además, sí, me parece una excusa. Él está diciendo que quiere sacar un Charlie Parker de ahí. Entonces, sí, pero bueno, es me parece un poco una excusa, no, su agresividad.
Bueno, es una representación, no sé. A ver, profesores agresivos los ha habido siempre, pero no tienes que irte a la música. O sea, yo tenía un profesor en el instituto que nos tiraba tizas y borradores. Y eso, o sea, eso estaba también, en todos los institutos. Claro, entonces quiero decir eso. Y en un instituto no te parece tan raro. Sí. Pero un borrador no te abre la cabeza. Bueno, bueno, si lo tira bueno. Bien. De todas formas, hay muchas cosas en la película que evidentemente pues se han exagerado porque, bueno, no sé si la película es de Hollywood o no, pero sí. Pues sí, se han exagerado porque tiene que ser taquillera la película, y si no, pues no. Pero aunque no te tiren la silla a la cabeza, todos nos hemos sentido alguna vez como si solo con una mirada, con unas palabritas, nos han tirado la silla a la cabeza. Es que, a mí la pena que me da de esta peli es que trata un tema súper interesante, que es este que nos está dando tanto debate, relaciones profesor-alumno, agresividad, control, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y lo exagera tanto que no me la creo, que es como, es decir, antes venía hacia casa pensando, y es que me creo antes, me parece más realista Regreso al Futuro que Whiplash, por decir algo, ¿no? Me lo creo, porque me creo el tren que va volando, o el coche que va volando y todas esas cosas. Porque la película, para mí, tiene tres puntos de exageración extremos, que es la sangre, es decir, sí, yo nunca he visto, yo soy percusionista, yo nunca he visto sangrar a nadie, es decir, te puedes hacer una heridita, una llaga, pero no llenar la cámara de sangre. Te puede llegar a sangrar un poquito, pero no, así. No llenar la batería, desde luego. Esos chorros de sangre, que eso, aquello era una cosa tremenda. Tiene tres puntos de exageración básico que yo recuerde. Cuando tiene el accidente, no sé si estoy haciendo un spoiler aquí de lo que tienes en el guión. No de la peli, sino de lo que tienes en el guión. No pasa nada. Cuando va a hacer el bolo y se tiene el accidente, sí. A ver, y venga, salgo corriendo y dejo el coche ahí de alquiler abandonado. A ver, no sé. Y después el sumum es... al final de la película, cuando le dice que toque en aquel bolo y no se sabe la partitura, y esto lo comentábamos ayer Nerea y yo, y se queda en blanco. Y joder, que es un puto percusionista que está tocando la batería, que no tiene ni que saberse ni la tonalidad ni el tempo, que es un 4x4, y cualquiera sale del paso. No te acuerdas que fueses el saxofonista, y tengas que transportar y no te lo sabes, pero un músico de jazz encima que toca la batería, vamos, es que sale del paso. A ver, yo creo que nosotros, yo igual un poco peor, pero creo que llegaríamos a salir del paso para tocar algo, o sea, para por lo menos llevar el tempo durante toda la obra. Evidentemente no, sí, evidentemente no vas a hacer ahí unas florituras que digas madre mía, pero seguramente un músico de jazz, casi seguro que sí también. A mí es lo que más exagerado me pareció de la peli, lo que me echo fuera, estos detalles que dices, tío, es que esto no te lo compro. Lía está pidiendo turno para rebatir, creo. Sí. Bueno, yo es que soy la defensora, ¿vale? O sea... Sí, lo estás. Tenemos aquí dos bandos claros. A mí me ha gustado mucho, ya lo he dicho. A ver, yo creo que la exageración de la que habláis es el punto de vista del chico. O sea, es el adolescente el que lo está viendo. Entonces... hay cosas que desde fuera no se ven de la misma manera como las vives tú. Lo mismo que decía Brisa, igual no te tiran una silla a la cabeza, pero has sentido que te la ha tirado. Y a él por lo menos no la ha dado, a Brisa. Pero la peli lo pone como realidad, no lo ponen como un pensamiento ni como una percepción suya. O sea, lo de la sangre, por ejemplo, lo ponen como que es nuestro pan de cada día. Claro, a ver, en la película, primero, ponen como realidad cosas que ya te digo que a mí me parecen metáforas. Luego, lo de la sangre, por ejemplo... que, bueno, lo hablábamos el otro día también, a mí me parece que es que para un director llevar al público, a un público que no ha vivido determinadas cosas, esas sensaciones, es muy difícil. Entonces, si tú estás en una sala de ensayo, el chico le está dedicando un montón de tiempo, de hecho se ven los cubos de hielo donde mete las manos, que eso no lo podéis negar. Sí, otra flipada. ¿Qué bueno, dices, no, mira, no, aquí no, yo tengo, eso, que, aquí sí yo tengo que hacer un inciso. Y Mario a mí me ha visto meter las manos en sí, hielo. Sí, a ver, frío y calor para las contacturas, sí. Pero no para la sangre, y como si fueses un boxeador. No, para la sangre no, pero bueno, eso sí que existe. La cosa es que si el director quiere representar
que ese chico realmente está sufriendo y que lleva muchas horas ahí metido, porque claro, nosotros vemos medio minuto, no llega, el tío ahí sudando, pero no sabes hasta qué punto está sufriendo. Si el chico de repente levanta la cabeza y dice, ¡ay, cómo me duele el brazo! Creo que tengo una contractura. Te ríes. O sea, ¡ay! No le da esa seriedad ni esa fuerza que le puede dar tiene la sangre. Tiene que haber dolor. Obviamente, claro, la sangre es una representación del dolor. Si tú no has vivido esa situación, no has estado un montón de horas con tu instrumento y no has notado como los dedos no te funcionan ya, o sea, en mi caso, como clarinetista, de repente, o sea, o la lengua que es incapaz, no va, o el dedo que no baja cuando tiene que bajar, y un dolor terrible llegándote hasta el hombro o hasta los codos o tal. Si no has sentido eso, no puedes realmente entender esa escena. Entonces, ¿qué le tenemos que poner? Pues algo para que la persona pueda ver que realmente hay dolor. ¿Y cómo se representa eso? Pues a veces con sangre. Sangre hemos tenido también. Sí, o sea, entiendo todos, lo que dices, lo que pasa no que, tanto, que es que es, no es real en absoluto. O sea, quiero decir, por muchas horas que nosotros estudiemos. Pero ¿cómo lo representarías con Nerea? O sea, tú como directora, pues, ¿cómo no lo sé? Yo creo que está viendo que está sudando, que le puedes poner llagas en las manos, porque llagas en las manos tenemos, sí. Se nos quita la piel, se nos ve la piel, o sea, se nos ve la mano al descubierto, uh-huh. Pero no llegas, o sea, a mí me ha llegado a sangrar un poquito, y es porque ya estaba ya reventando de llevar muchísimas, muchísimas horas, muchos días seguidos. Y no te pones una tirita y paras, o sea, te pones, o sea, realmente te tratas la mano un poquito mejor, tampoco te pones una tirita y dices, va, pa'lante, no, te pones una tirita, descansas un poco, continúas, evidentemente te está ardiendo la mano, evidentemente se te está viendo la piel, pero creo que se hubiese podido representar de una manera realista, que es que realmente pierdes la piel, sí, ahora, ¿te sale sangre? No, o sea, para que te salga sangre, es que tienes que estar que más es un animal. Claro, o sea, y que la baqueta esté astilladísima. O sea, es que no sé, si está astillada, ¿qué coño haces tocando con eso? Quiero decir que eso sí que creo que hubiese habido una manera de representación en la que el actor puede representar un dolor que se puede ver físicamente, que es evidente que hay un dolor y una quemazón en la piel, pero no con sangre. O sea, no sé, me parece extremadamente exagerado. Yo creo que es eso, que hay veces que sí que se lleva, o sea, si has tenido, pues eso, una tendinitis extrema, tendinitis que te puede durar incluso hasta 3 meses sin tocar, no puedes sacar 3 meses en una película, no puedes sacar determinados sentimientos, esto es algo rápido, que funciona, que igual se habría hecho mejor de otra manera, sí, pero llamativo es, por lo menos, y la idea... Tiene 3 Oscars esta peli, ¿eh? Tiene 3 Oscars, un Globo de Oro... 2 BAFTAs, 3. Es como, lo estás buscando y todo. Que lo tengo aquí delante en Google y no lo entiendo. Yo tengo una opinión cuanto a eso. Dínosla. Porque, a ver, claro, la película va de un músico, o sea, de un instrumentista, y ustedes son los instrumentistas. Pero yo, como compositora, que evidentemente de pensar y componer, pues sangrar, no voy a sangrar, sí que he llegado a estar días y días. Apenas sin dormir, apenas, y eso es horrible, y no sangra físicamente, pero el desgaste físico, psicológico también, pero físico, es muy extremo, y te lo haces tú a ti mismo, y ese chico se hace sangrar a sí mismo, nadie le está ahí cortando las manos, evidentemente, si ustedes no lo viven así, literalmente... Pero el extremo al que te lleva... Sí, evidentemente sí que hay no un extremo saludable. Físico que... Creo que... O sea, tanto física como mentalmente no es sano, ¿no? Y ahora vamos a pasar un poco también a la parte esta más personal, porque ahora hemos estado hablando un poco de la vida del conservatorio, pero también cómo nos puede influir a la hora de nuestra vida personal. Y voy a hablar de... O sea, querría debatir 3 cosas, ¿no? A mí me pasó también... El choque, o por lo menos creo que un gran porcentaje de la gente que estudia en el conservatorio tiene bastante claro que si no va a ir a un conservatorio va a hacer algo artístico, que va a ir por ese lado, ¿no? Y el choque cuando alguien de repente te dice, es que no sé qué estudiar, es que no sé dónde estudiar, y por lo general nosotros decimos, sí, es que yo quiero estudiar esto y me gustaría estudiarlo en este sitio, voy a hacer audiciones pensando en estudiar la carrera en este sitio en concreto.
¿No os ha pasado ese choque con gente de vuestro instituto, con gente así? Mario se va a tener que retirar del debate, así que nos vamos a despedir de él. Lo siento mucho, porque está realmente entretenido. Os voy a dejar, perdón, que estabas lanzando una pregunta interesante. Voy a dejar una observación que... Dejarla así para terminar. Que no me, de una cosa que no me gusta nada de la peli, y tiene un Oscar al mejor sonido. Ah, sí. Esta píldora la quería soltar desde el principio. Sí, porque esta peli tiene un Oscar al mejor sonido. Y tú entras, escuchas la peli, están ensayando y de repente suena como si fuese un disco. Siempre suena como si fuese un disco, todo súper bien amplificado. Esto no es nada realista y a mí no me gusta el sonido de las películas que no es realista. Es decir, suena muy bien, sí, suena espectacular, pero no es nada realista. Es decir, todos sabemos, todos los que estamos aquí, que somos músicos, sabemos cómo suena un ensayo. Y un ensayo no suena a un disco. Digo, ya no digo de cómo, de lo bien que tocan los instrumentistas, digo del sonido, de la cantación. Porque todos sabemos que en el primer ensayo todo suena de puta madre. De la cantación del sonido, todas esas cosas. A mí es otro detallito que dices, hostia, encima que le den un Oscar. Porque ese año salió Birdman, por ejemplo, que fue una peli que me gustó, que me encantó de ese año. Y me flipaba mucho más el tratamiento sonoro de Birdman. Pero le dieron el Oscar a Whiplash. Bueno. Ya, lo que pasa es que el cómo han dado los Oscars siempre ha sido... Porque claro, muy de debate. A ver, cuando están allí tocando la Big Bang y tal, suena de la hostia, suena increíble. Pero bueno, a mí no me parece realista tampoco. Muy bien, Mario, pues hasta aquí tu aportación. Lo siento no poder aportar más, os dejo aquí. No te preocupes. Es que ha ido un poco con retraso todo. Quedamos para el próximo debate, cuando queráis. Muy bien. Pues muchas chao. Gracias por participar. Chao, chao. Chao, un besito. Adiós. Y bueno, vamos a volver a esto, ¿no? ¿A vosotros os ha pasado que habéis tenido el choque este con alguien de... Es que no sé qué estudiar, que... Claro, lo normal, con el tiempo te das cuenta, es que con 14 y 15 años estés más perdido que un pulpo en un garaje. Pero por lo general nosotros solemos por lo menos decir, no, pues quiero hacer el superior o no, pero si quieres hacer el superior, sabes que ya a partir de los 15, 16, 17 tienes que empezar como a prepararte en todos los sentidos para llegar a ese punto, ¿no?, de hacer una audición. Entonces es como un choque que sí que a él le choca, y a mí ahora ya no me choca tanto. Entiendo que una persona con 15 años pues está perdida, pero en su momento yo decía, pero ¿por qué la gente no quiere saber qué hace y no lo tiene claro? Es que, ¿qué pasa? ¿No os ha pasado ese choque? Ha pasado, pero cuando dices que quieres hacer superior y quieres seguir en el conservatorio, que lo llevas haciendo ya 10 años, la gente que no sabe qué estudiar, pues incluso hasta te mira raro. En plan, el conservatorio y qué más. Solo vas, sí, a... bueno, esto es el segundo punto de debate. Eso es otra cosa. Este es el segundo que punto también que voy a soltar aquí, que es el poco valor social que hay en la profesión. Yo he tenido la suerte, la verdad, que mi familia me ha apoyado mucho y no me ha dicho el qué más, ¿no? Pero sí que creo que un gran porcentaje de gente tiene muy poco valor en lo que está haciendo y muy poca aceptación, en muchos casos, incluso por parte de su familia. No sé qué pensáis. Acabamos de mezclar dos puntos, así que sí, podéis comentar lo que os dé la gana. Yo, venga, voy a empezar por el primero y luego ya me paso al segundo. Vale. A no ser que queráis decir algo más del primero, entonces. A ver, es que ya me he olvidado del primero. Ah, no, bien. Creo que con alguien que no sabe qué estudiar. A ver, también creo que hay gente que lo tiene muy claro, ¿no? O sea, pero no tiene por qué ser así. Creo que también hay diferencia entre los conservatorios en España y en otras partes del mundo. O sea, en España hay un bachillerato, sí que hay bachillerato artístico y puedes hacer determinadas, pero la mayoría de los centros ni siquiera lo tienen. Entonces, por lo general, los alumnos están educados en muchos ámbitos y tienen un mundo de posibilidades enfrente. Sin embargo, hay otros centros en otros países que ya directamente, o sea, su bachillerato, bueno, su high school en general está orientada a la música. Entonces esa gente realmente lo tiene mucho más claro porque a los 15 años ha tenido que decidir qué es lo que quiere hacer.
En España, pues eso, sales a los 17, 18 años y realmente puedes hacer muchas cosas. Sí que hay gente que lo tiene muy claro, pero no creo que sea lo más común. O sea, hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que no, hay gente que le gustan muchas cosas. No creo que sea tanto como pues probablemente sea en América, que donde tengan más cosas enfocadas a eso. Aquí existe un conservatorio profesional que no existe en muchos otros países, que se compagina con la educación secundaria y con el bachillerato, que hay que hacer igualmente. Entonces son cosas diferentes. Y luego, bueno, también que estamos hablando de un chico que en principio, o sea, en la película pasa por ir al mejor conservatorio que hay. Entonces es una persona que realmente se lleva dedicando a eso mucho tiempo. O sea, el último año antes de entrar ahí tuvo que dedicarse en cuerpo y alma, porque la competencia es increíblemente grande. Entonces la gente que entra ahí es gente que se ha dedicado mucho a eso. Entonces por lo general es gente que lo tiene muy claro. Otras personas lo tienen claro más tarde. Quiero hacer un sí, cuando termine. No, otras personas lo tienen claro más tarde y ese esfuerzo lo hacen un poco más adelante. Tampoco tampoco creo que haya... Vamos. No, lo que pasa es que a mí sí me chocaba, ¿eh? Sí. Cuando era adolescente y de repente yo veía que la mayoría de la gente, es que no sé qué hacer, es que bueno, lo que me dé la nota o no sé. Y en mi caso yo sí tenía claro que quería ir a un superior y me chocaba el decir, joder, ¿cómo no puedes tener claro a qué quieres dedicarte, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Uh-huh. Brisa. Nada, que yo es una, como una mezcla entre las dos cosas. Es como yo no tenía del todo claro lo que quería hacer. Primero porque, bueno, yo hice el grado profesional en violín y no seguí por violín, que yo hasta el último año, o los dos últimos años, o último año y medio, yo creía que iba a ir por violín. Y después, bueno, decidí ir por composición. Y fue una decisión que a mí no me fue fácil tomar. Pero sí, lo que sí me chocaba es que bueno, yo estaba entre música en general, en ese momento composición ya decidí por ahí, aunque fui un poquito a ciegas, y biología, porque eran como mis dos pasiones, ¿no? Y lo que sí que me chocaba era lo que dijo Nerea de, no, bueno, lo que me dé la nota. Yo eso para mí no lo contemplaba. Yo esto de vas a condicionar el resto de tu vida a estudiar algo, para lo que te dé la nota. Yo creo que yo siempre he pensado que lo que tengo que hacer en mi vida, y bueno, pues por algo me he dedicado a la música, si no, no me dedicaría a esto, es lo que me haga feliz y lo que yo sienta que no puedo vivir sin ello, y qué es lo que le pasará a ustedes. Pero sí es verdad que me choca muchísimo la gente que dice, no, voy a estudiar esto porque tiene salidas. Bueno, me chocaba por una parte, por ahora mismo, pues lo entiendo y digo, ¿por qué no habré estudiado otra cosa? Pero sí es verdad que lo que me chocaba mucho era el, bueno, sí, como le pasaba a mucha gente, no, a lo que me dé la nota. Y si me da la nota para esto, pues esto, y si me da la nota para esto, pues esto otro. Y cosas que eran como muy diferentes y como que, bueno, como que no tenían claro que eso iba a condicionar su vida. Y pero bueno, supongo que también hay gente que no hace, que de su profesión hace pues eso, solamente su profesión y lo que y aquello en lo que va a dedicar unas X horas al día, y que el resto del día va a ser el resto de su vida. Y un músico quizás pues sabe que no va a ser simplemente su trabajo, va a ser el resto de su vida. O sea, va a ser lo que hagas por la mañana, lo que hagas por la tarde. Igual no lo que hagas todo el rato, pero en lo que pienses también. Entonces, supongo que para eso lo tienes que tener muy claro y que... Y bueno, no siempre también, no siempre lo tienes tan claro, evidentemente, porque también te llegas a plantear en ese momento, yo me llegué a plantear en si quería, pues... seguir por el mundo de la música, que yo ya tenía la experiencia de esto es duro, porque como hemos dicho, en España ya tienes una experiencia de varios años, elemental, profesional, tal, de conservatorio, de clases, de pruebas, de exámenes y de una presión que no todo adolescente ha vivido. Entonces tienes que plantearte si vale la pena y si sigues por ahí o si no. Entonces yo creo que cuando lo tenemos tan claro,
En plan, uy, el resto de la gente no lo tiene claro y yo sí. Bueno, pero es que creo que todos, consciente o inconscientemente, hemos elegido ir por ese camino que es un poquito complicado, sobre todo cuando eres bastante joven, porque lo sigues viviendo después y sigue siendo complicado cuando eres adulto, pero sobrellevarlo psicológicamente cuando eres joven no es fácil. Entonces yo creo que es como, si eliges ir por ese camino, entonces ya sabes que lo tienes muy seguro. Entonces supongo que no lo analizas, no analizas en plan, bueno, es que yo he hecho esta elección que va a quitarme algo bueno de mi vida, que es el ser feliz y estar en paz todos los días de mi Aunque vida. luego eso te puede traer más Entonces, quizás, trastornos, en realidad. Esto que piensas que te va bueno, a dejar en paz, pero que luego te quizás, perturba más. quizás no lo has hecho conscientemente, pero sí, en ese sentido sí que llevas un proceso de maduración que quizás, solo en ese sentido, no en todos, que quizás otras personas que no han estado en un ambiente parecido, que también como el de la música puede ser el de los deportes, algo que tienes que entrenarte desde pequeño. Entonces, supongo que si no lo has dejado cuando tienes 18 años, si llevas todos esos años ahí y no sientes la necesidad de dejarlo, es porque, bueno, porque ya inconscientemente crees que eso es como, voy a sonar un poquito religioso, como tu camino. Filosófica. Es tu camino. Te han llamado. Y también es verdad que ahora cuando te vas haciendo mayor, ves que bueno, que son niños, que con 17 años son niños y lo normal es no tenerlo claro. Vamos con el poco valor social que se le da en la profesión. Queríais comentar cositas, ¿no? Se hizo el silencio, amigas. ¿Qué ha ¿Qué? ¿Por pasado? ¿Qué dónde pasa? empezar? O sea, a ver. Yo ¿Qué ha creo. pasado? Bueno, ¿empiezo? Sí, ¿Podéis? dale, dale. Empiezo. Vale. Empieza, empieza. En la película creo que tiene dos puntos muy buenos en esa escena en la que aparece, porque supongo que te refieres a esa escena en la que están en una comida, Sí. su padre, tal. Sí. Bueno, para empezar, él dice lo que ha ocurrido, lo dice esperando. Pues esperando un reconocimiento, porque claro, solo él sabe todo el trabajo que le ha llevado, todo eso, ¿no? Y en realidad los otros es que no entienden de qué va, o sea, pero eso, bueno, eso puede pasarle a más gente también en otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, en este chico, el pobre, ha hecho mucho esfuerzo, ha llegado finalmente a Me sacra la conseguir, mano, no nos olvidemos. ha llegado finalmente a conseguir esto y ve que no se le reconoce en su familia como tal. Vamos, creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que tú llegas y se lo dices, ya no estoy hablando a tus tíos o abuelos, no, directamente a tus padres, si no están en el mundo de la música. Y ellos miden lo importante que es esto por tu reacción, ¿no? Si tú lo dices con una sonrisa de oreja a oreja, es Sí. como, uff, súper felicidades, aunque no sepan muy bien por qué te están felicitando, ¿no? Pero de todas formas me parece que en esa escena se representan dos cosas, no solamente esta, que bueno, que sí que falta, ¿no? Sino que, bueno, luego llega el que yo entendí que era su primo, igual era simplemente un Sí, amigo no de sé, no familia, entiendo ¿no? el parentesco con ese muchacho, pero sí puede ser que sea su primo. Y bueno, pues él está hablando de un deporte que en Estados Unidos pues es más conocido, ¿no? Y entonces todos pues ya le felicitan porque realmente saben a lo que se refieren, ¿no? Porque le estén dando mucho más valor, ¿no? Pero el chico lo entiende de otra manera. Yo creo que ellos es por fin sienten que entienden algo en esa conversación, ¿no? Entonces le felicitan y empiezan a hablar. Y el chico lo entiende de una manera que bueno, no le agrada, pero en vez de explicar cómo se siente o lo que ha hecho, volvemos a que bueno, pues es un adolescente, saca todo su amor propio y toda su soberbia a relucir y se enfrenta a su primo o su amigo o lo que sea, que no me ha quedado muy claro qué era, y se enfrenta a él diciéndole que, bueno, no sabe, en realidad no sabe el esfuerzo que hay detrás de eso, no sabe cuántas horas de entrenamiento ha tenido tampoco. Y eso sí que se ve también en el mundo de la música. Hay veces que hay mucha soberbia detrás. Yo he hecho esto
esto me lo he currado yo y no veo el esfuerzo que está haciendo otra gente, ya no solo en la música, sino fuera de la música, ¿no? Hay mucho desconocimiento también por parte de los músicos a lo que se hace fuera. Tenemos nuestra burbuja y a veces no vemos tampoco lo que hay. Yo entiendo que, bueno, pues es un ataque, pues eso, de adolescente, y es para que veamos que, bueno, pues que el chico también tiene su presión, pero tiene su amor propio y ahí lo deja claro. Y luego, pues la reacción del padre, que me pareció una reacción muy típica de muchos padres, de, oye, bájate del burro, que tú tampoco estás en una orquesta profesional, ¿no? Es como, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? No sé, me pareció una escena impactante, pero a la vez graciosa, de alguna manera. O sea, creo que todos nos hemos visto en una escena así. Sí, bueno, la reacción que todos tuvo él, la reacción que tuvo él igual no. O sea, está representando al personaje. Toda la comida familiar, ¿eh? Está representando al personaje y la reacción que tuvo él no es la adecuada, está claro. Con esta persona. Y no creo que sea la que solemos tener. No solemos, claro, no, pero aquí está enseñando un rasgo de su personalidad, pues eso, su amor propio y la soberbia, sí, que tiene y bueno, pues su adolescencia, sobre todo su adolescencia, no controla todavía esas emociones que están saliendo. Y para terminar, quería comentar el último punto, que es la incompatibilidad en las relaciones personales. O sea, por ejemplo, de pareja, ¿no? Y es que creo que al final la mayoría, es verdad que acabamos con gente que está en el conservatorio o que comparte un poco el mismo estilo de vida, porque al final es un estilo de vida, sobre todo cuando estás en el conservatorio, el que llevas y que es realmente incompatible con una relación al uso, que queden todos los fines de semana, vayan al cine, a cenar y no sé qué, porque es inviable, ¿no? O sea, entonces no sé qué opináis vosotras, no sé cuál es vuestra experiencia. Mi experiencia es que creo que en mi caso hubiese sido incompatible estar con alguien que no fuese del conservatorio. Yo es que no lo he probado, así que no lo sé. El estar o no estar con alguien del conservatorio, que no ha sabido el no estar con alguien que no sea del conservatorio. Ya, es que yo directamente no lo intenté, o sea... Claro, pero también músicos es que es incompatible, músicos, o sea, simplemente por horario. Es lo que nos queda más a mano, quiero decir. Si tú te pasas... Bueno, supongo también. Si tú te pasas... No, quiero decir, si he tú te pasas... tiempo para buscarlo a otro sitio. Si tú te pasas 12 horas en el conservatorio, tienes más probabilidades de conocer a alguien en el conservatorio. Sí. No, y con la misma pedrada que tú, porque claro, exacto, tú imagínate que le dices a alguien, no voy a tirar 12 horas en un conservatorio, vas a comer, cariño, no, mira, no. Yo creo que... Es que no como. Yo creo que como en el conservatorio. A lo que Nerea se refería es eso, que fuese capaz de comprender que tú tienes otra relación aparte de la que tienes con tu pareja, ¿no? Que es como... Sí. Con, y que es más intensa y más prioritaria. Sí, ¿no? Y además que es una relación de pareja totalmente, o sea, y se ve en la película, es amor-odio, o sea... La, ya directamente la música te da pues eso, las dos caras de la misma moneda, el amor más intenso que puedas tener y el odio más intenso también, ¿no? Entonces lo otro es una relación secundaria que no es, bueno, pues a veces no es fácil tener con una persona que está fuera y eso, que no entienda pues tus horarios, que llegue el fin de semana y no pueda salir, que quieran pues, ir una semana a visitar lo que sea y tú te lleves tu instrumento. Y además es que encima tú vayas a un hotel y digas, no, no, es que yo tengo que estudiar hoy y mañana también, es como, pero bueno, hemos venido a descansar. No, no, es que yo tengo que estudiar. Eso tampoco es tan fácil de entender por otras personas. Pero, sí, pero sí. Eso yo también entiendo cuando él le deja a la chica y le dice, mira, es que si yo estoy contigo, ¿sabes? Y tengo que salir a cenar todos los viernes y tengo que tal. Realmente la relación, que la otra relación, que es la... como la principal en nuestra vida, es una relación que en parte es tóxica. O sea, y es así. Es una relación que al final, pues, te levantas a las 6 de la mañana para estar a primera hora en el conservatorio, para estudiar, te vas a última hora, tu prioridad, si, además es que no vas a pensar en otra cosa, si estás perturbado con una obra, si estás perturbado con otra cosa, vas a salir, pero tu pensamiento va a seguir en tucu, 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 seguirle dando vueltas a lo mismo, por lo que tampoco vas a estar 100% con esa persona. Si hay una persona que es de fuera y no está pasando por lo mismo que tú, no lo va a entender, va a pensar que estás como las maracas, porque en realidad, pues sí, estamos todos un poco cucús,
y creo que es bastante incompatible, sobre todo en la época conservatorio. Luego igual cuando terminas, ya sí que la vida te da un poco más de tiempo y más de tregua. Creo que es difícil también. O sea, creo, bajo mi... Yo creo que están generalizando demasiado. Conozco muchas parejas, de verdad, los conozco. Otra cosa es con qué tipo de persona tengas que toparte. Pero conozco muchas parejas que en el ámbito del conservatorio, o sea, estudiando, siendo estudiantes, han podido, ¿cómo se dice?, sacar adelante su relación con personas no músicos. Sí es verdad que en algunos casos son que ya no son músicos, pero que lo han sido antes, entonces supongo que pueden más o menos entender, pero hay otros casos en los que no. Y bueno, y también después en el ámbito profesional también. Pero tiene que ser una persona que, evidentemente, tu pareja siempre te tiene que respetar en todo, pero tiene que ser una persona que tenga, que esté dispuesta a hacer ese ejercicio mental de intentar ponerse en tu posición, aunque no lo entienda. Yo, muy cercano en mi familia, tengo una pareja que una persona es artista y la otra persona no es artista. Y aunque no sea, el artista no sea músico, es más o menos el mismo tipo de vida, es más o menos el mismo tipo de... de mentalidad. De mentalidad, de y es igual, pues, yo que lo puedo comparar con, como compositora, pues, en este aspecto de creación y demás, se pasa por un proceso mental que una persona que no está metida dentro del arte, que no está metido, no lo entiende. Porque es un proceso de creación, un proceso de todo, de ¿cómo se dice? Analizarte a ti mismo, de valorarte a ti mismo, intentar evaluarte a ti mismo como a todos los niveles, que otra persona en otro ámbito no entendería, pero es posible. Hay esperanza, o sea, chicos, hay esperanza. Es posible, ¿no? Hay muchísimas parejas que lo hacen y que simplemente es el respeto, aunque no lo llegues a comprender, porque aún igualmente, aunque seamos músicos, yo, pues quizás yo que soy compositora y quizás no puedo llegar a comprender al 100% por lo que pasan ustedes, aunque en algún momento de mi vida fuese instrumentista, porque no llegué al nivel profesional en el que están ustedes tres, pero igual que ustedes no podrían quizás del todo entender el proceso por el que paso yo como compositora. Yo creo que simplemente es una cuestión de ser respetuoso. Y de esta película, una de las cosas que enseña es, pues, bueno, una de las cosas que hace es enseñar a gente que no tiene ni idea de cómo va el mundo de la música un poquito de cómo va todo esto, aunque sea exagerado y demás. Y bueno, yo creo que lo ha, pues, ha hecho llegar a muchos espectadores la idea de por lo que pasa un músico, que en este caso es un caso muy específico, es un instrumentista de jazz, es algo muy específico, hay muchos tipos de música, hay muchos tipos de artistas, pero bueno, yo creo que el problema de la sociedad, y vamos a lo de antes también, de las familias, del entorno, de lo que entienden, de lo que valoran, de lo que no, que bueno, que hay mucha gente que sí lo hace, y creo que estar en una pareja que sea o no sea del mismo ámbito que tú, simplemente depende de la otra persona. Pues Brisa, sí, yo creo que esto ha sido un también cierre maravilloso, ¿eh? Sí. Lo has dejado, has hecho como un cierre estupendo, hija. Qué bien hablas. Sí, da gusto. Uy, nunca me habían dicho eso. ¿Queréis decir algo más? ¿Algo que más que querráis comentar de la película? La sensación es totalmente positiva después de ver la película. No la primera vez que la vi, pero sí la segunda. Como ya dije, creo que tiene muchas vueltas y muchas formas de verlo. Para mí la forma principal, aunque la relación profesor-alumno es evidente así a simple vista, la forma principal y con la que me gustaría quedarme es simplemente, o sea, que la película es acerca del chico, acerca del protagonista, un año de su vida, como estudiante además, o sea, no más adelante, como adolescente, cuando empieza con todo esto, cuando realmente tiene que luchar para conseguir esto, ¿no? Él, y bueno, pues con sus características propias, es una persona pues
pues que tiene una pasión y está dispuesto a dar todo por ello. Y bueno, esto lo demuestran, pues quizá de una forma un poco exagerada, como habéis dicho, con la sangre, dejando a la novia ya sin preguntarle siquiera si está dispuesta a ir ese viaje con él. No es como el sacrificio personal que él hace. Voy a quedarme sin vida personal, voy a quedarme sin tal y voy a luchar 100% por esto, ¿no? Creo que sí que se puede, no es lo general, no es lo que le pasa a todo el mundo, pero sí que se puede llevar a casos particulares, tanto en la música como en el deporte, como dijo Brisa antes, como en la danza y bueno, más adelante es un ámbito profesional que se puede llevar también, pues ya hayas estudiado matemáticas o lengua, ¿no? Pero más adelante, lo importante aquí es que esto es simplemente un chico, es un adolescente y tiene que pasar por todo eso, que sí que pasan los músicos al tener pues clases individuales o ya directamente tener que pelearse, entre comillas, con sus propios compañeros por esa batería, que hay una. Y entras en esa banda, que hay una, y luego te toca ser el que toca o los dos que miran. Entonces ya la competitividad ya sale desde el principio, con repertorios completamente diferentes, o sea, uno es batería, el otro es trombón, el otro es... y eres solista, no formas parte de un grupo como tal, no hay una clase grande como tal que a la que se le dan las mismas cosas y va por el mismo camino, ¿no? Ya es... se hace individualizado incluso en asignaturas comunes desde un principio y bueno, pues en la adolescencia es más difícil de llevar igual, no te preparan para eso. Pero pues sí, nada, muchas está muy bien. Uy, que nada, que está muy bien que no hayan hecho esta película, como dice Brisa. Sí, o sea, yo creo que es darle cosas, un poquito de visión y enseñar una pequeña parte del mundo a esa gente que no ha podido vivir esta situación. Pues nada, muchas gracias a vosotras y a Mario, que se ha tenido que ir un poco antes, por participar en este debate. Muchas gracias a todos vosotros por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente. Espero que os haya gustado, que paséis un buen día, una buena semana o lo que sea que vayáis a pasar. ¡Chao!